Este es un bonsái de roble que lo vengo trabajando aproximadamente durante 2 años. Inicialmente era un tronco recto, y no tenía formación de ramas. Yo he buscado generarle cierto movimiento, tratando de mover el roble. Su madera es tan dura que he tenido que recurrir a este doblado de troncos, el cual está puesto en él aproximadamente un año, un poquito más, y que ocasionalmente yo voy dando un poquito la vuelta y generando más y más el movimiento. No lo he hecho de golpe. Aquí vemos claramente que ha habido un poco de agrietamiento en la corteza, justamente por el uso del doblado de tronco, pero es muy leve porque se ha ido haciendo de a poco, no se ha hecho de golpe. El frente inicial de este roble es este de acá. Se había pensado en este para que sea el frente, y la conformación de ramas la he pensado de esta manera. Este es el tronco, esta sería mi primera rama, hubiera generado aquí una curva, esta vendría a ser mi segunda rama, y con todo esto quisiera formar aquí una tercera rama y un ápice, de manera que pueda generar después triangularidad de esta manera. Entonces es algo que vengo trabajando de a poco, y ahora lo que voy a hacer es quitar este doblador de tronco, porque me gustaría que esta parte de acá se doble un poco más para allá para poder generar esa triangularidad. Pienso que este doblez de tronco es suficiente, no quiero doblar más, aunque sí podría seguir ajustando y bajando más esto y tratando de que las ramas vayan por allá, pero creo que no va a funcionar adecuadamente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es quitar con mucho cuidado el doblador de tronco. Este es un doblador de tronco que yo mismo lo he fabricado, es hechizo como se dice. He utilizado un poco de elementos mecánicos para hacer soldadura, perforadora, etcétera, y he visto de que yo mismo puedo hacer este elemento, ya que en el medio en el que yo estoy no se puede conseguir herramientas de bonsai o elementos como este doblador, por ejemplo, pero yo lo he fabricado y funcionan muy bien. Entonces ahora voy a quitar esto. Pero el tronco está doblado como yo quería, en esta posición. Ahora me gustaría saber si el tronco va a regresar por inercia a su eje de masa, que es lo que posiblemente tiende a hacer, regresar. Y en ese caso, esta posición, que era la que tenía cuando he quitado el doblador,
tendría que tratar de mantenerla usando un tensor aquí en esta parte para seguir manteniendo sin hacer mucho esfuerzo acá. Obviamente esto no va a regresar nunca a su posición, que era así vertical. No va a regresar a esa posición porque ya aquí existe quiebre. Pero creo que podría trabajar de esa manera. A ver, voy a ver cómo se ve en el frente elegido. Este es el frente elegido. Se ve mucho mejor. Tengo una rama de profundidad acá. Esta rama que está muy larga. Y muchas otras ramitas que aquí estarían sobrando, como esta por ejemplo. En esta se podría conformar el ápice, etc. Lo ideal sería que esta rama salga de acá. Posiblemente en un futuro pueda hacer un injerto por aproximación en esta parte. Cuando ya tenga el injerto o la rama creciendo por acá, yo pueda eliminar esta otra de aquí abajo. Lo adecuado sería que salga de la curvatura. Ahora lo que quiero testear es si esto voy a poder doblar. Es un tronco tan duro. Doblar sin afectar a esto. Me gustaría hacer un doblez aquí, pero creo que no va a ser posible. Es muy duro esto. Está muy duro. Entonces, esto lo voy a seguir manteniendo en esta posición así, usando un tensor. En esta parte voy a usar un tensor y voy a tratar de generar esa curva que yo quiero con este elemento de acá y llevando esto un poco más allá, así, de esa manera. Esto no estaría mal, pero creo que el ángulo de plantado tendría que cambiar en ese sentido. Tal vez deberíamos tener un plantado en aproximadamente esa inclinación, que se vería más adecuado. El tronco ya no sale recto, sino un poco inclinado. La curva es menos leve y este elemento se va a ver mucho mejor cuando tenga una rama más larga. Eso es lo que tendría que hacer. Incluso tal vez debería subir un poquito más. Voy a ver cómo se vería así. Subo un poco más. Se ve mucho mejor. Ahí. Incluso plantando en esa posición, ya no tendría que generar más curva aquí, sino estimular el crecimiento de esta rama hacia allá. El lápiz estaría casi conformado y la triangularidad básicamente ya estaría hecha. Vamos a ver. La triangularidad estaría casi hecha y lo único que tendríamos que hacer es estimular el crecimiento de esta rama y tendríamos casi toda la composición formal realizada. Ahora, no creo que sea adecuado hacer el trasplante todavía. Este roble lo he trasplantado a esta maceta hace menos de un año. No necesita que lo estrese de esa manera. Entonces lo que voy a hacer por ahora es tratar de mantener esta curvatura con un tensor aquí para que no avance más, porque desde que he quitado el doblador de tronco que estaba acá, esto estaba más bajo, entonces ha retornado a su posición. Lo voy a sujetar con un tensor aquí y ese es el trabajo que voy a hacer con este roble hoy día. No voy a avanzar más y voy a seguir esperando. La posición del plantado también tiene que cambiar. Y obviamente el tipo de maceta, posiblemente se adecue una maceta similar a esta, o una ovalada. Eso ya vamos a ver a futuro. Entonces ahora voy a hacer el trabajo del tensor. Voy a poner el tensor. Para el colocado del tensor, lo que yo hago es, en este caso, introduzco una porción de alambre por uno de los orificios de drenaje de la parte inferior de la maceta. Y después el alambre lo doblo aquí, cosa de que cuando hago la tensión esto está bien anclado y este alambre me sirve de anclaje, porque no tengo aquí un elemento que me permita hacer eso. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora.
con cuidado voy a colocar en uno de los agujeros de drenaje en dirección opuesta hacia donde voy a hacer la tensión. Así. Ahora si yo jalo de acá, está bien asegurado. Voy a colocar acá y ya puedo generar aquí el elemento de anclaje. Para esto me voy a ayudar con este palillito. Yo tendría colocado el tensor que está casi en la misma posición. Voy a ver cómo se ve en relación a la inclinación que le quiero dar a la maceta. Este es el frente. Ahí. Estaría bien, creo. Tal vez un poquito más la inclinación. Esta rama estaría muy baja. Verifico la triangularidad, eso me va a ayudar a ver qué aspectos tengo que extender ahora. El frente tal vez va a cambiar un poquito más por acá. Y así tendría que quedar. Por ahora me quisiera deshacer de esta rama, pero si la corto voy a perder la posibilidad de generar un plano aquí, lo cual no conviene. Entonces la voy a mantener. Esta rama voy a reposicionarla aquí y esperar que se llene de hojas y de follaje. Tendría que quedar así por ahora este roble. La parte trasera. Tendría que tratar de estimular esta parte, esta rama. Y esta posición acá. Estas ramas están bien posicionadas, me gusta mucho. Y así tendría que quedar. A una mejor posición. Pero por ahora lo voy a dejar así. Mientras tanto, todavía falta evolucionar estas ramas, el follaje, ramas secundarias, terciarias, etc. Para ir generando una mejor composición formal de este bonsái.